Camaradas soviéticos, ha pasado casi un año desde que los invasores alemanes hollaron la tierra de nuestra madre patria. Han avanzado hasta el interior de la Unión Soviética, capturando una ciudad tras otra, violando, matando y robando a nuestro pueblo. Aunque la situación es desesperada, aún nos queda una última esperanza de defensa, la ciudad que lleva el nombre de nuestro gran líder, ¡Stalingrado! Camaradas, muchos de nuestros compatriotas ya están allí, desafiando a los alemanes e impidiendo su avance. Pronto vosotros también estaréis con ellos para derrotar a nuestros enemigos fascistas. Nadie dará un solo paso atrás. Los comisarios ejecutarán a los cobardes para que no entorpezcan la tarea de nuestros fieles soldados. La madre patria cuenta con vosotros para alcanzar la victoria en Stalingrado. Camaradas, este será el día en el que os sentiréis más orgullosos de haber vivido. Batiréis contra los invasores fascistas nazis con todas vuestras fuerzas. Cada soldado soviético que caiga, se lo haréis pagar con 10 de los suyos. No habrá piedad para los derrotistas, cobardes y traidores. Quiera que sea sorprendido desertando de su puesto, será fusilado. Recordad la orden del gran camarada Stalin. ¡Ni un paso atrás! Estaréis bien equipados para las batallas que os esperan. Tendréis comida, agua, armas y gran cantidad de munición. ¿Qué creéis que tienen los alemanes? Líneas de suministros se han estirado demasiado. La carrera hacia el Volga les ha dejado sin los medios adecuados para sostener una lucha adecuada. La fuerza superior y nuestro número, así como con nuestro coraje sin límites, la victoria es nuestra. Pagaremos a los invasores fascistas allí. ¡Cuidado! ¡En Stalingrado! Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Call of Duty. Hoy he tardado en aparecer, he tardado en entrar porque os quería dejar con esta larga e interesante introducción a esta batalla de Stalingrado que vamos a jugar desde el punto de vista soviético y que es con la que vamos a comenzar esta séptima entrega de nuestra serie sobre el primer videojuego de la saga Call of Duty. Bueno, si os habéis fijado al principio, lo más importante ha sido que permanecer agachado, es lo único que he hecho, o sea, no podíamos hacer nada más. Además, el único botón habilitado en este momento, y simplemente hay que agacharse, porque si no, cuando hay este fuego cruzado, pues alguna de las balas nos alcanza y morimos en ese momento. Y ya no solamente morir, sino que te tienes que comer otra vez la introducción de forma íntegra. Bueno, hemos llegado ya a tierra y ahora nos encontramos con que el ejército soviético está bastante cortito de arma y de artillería. Así que vamos de dos en dos. Es decir, uno lleva la escopeta, el otro lleva las balas. Lo interesante de esta primera fase, así a modo introductorio de la batalla de Stalingrado, es que nosotros no vamos a poder disparar de momento. Se supone que estamos llevando la munición de reserva por si lo necesita el que lleva el arma que está por delante nuestra. Los distintos generales nos han ido indicando que si alguien muere, el de atrás que coja el arma. Yo os digo yo que no es posible. Así que lo que tenemos que hacer es ir agachado de barricada en barricada, de cacho de muro en cacho de muro, intentando evitar ser alcanzado lo máximo posible hasta llegar al siguiente punto de encuentro, que será detrás de uno de estos muros, que lo podemos ver ahí en el mapa, que está un poco más arriba y hacia la izquierda. Y ahí nos encontraremos un botiquín que nos recuperará algo de vida, y por otro lado, pues nada, ya seguiremos avanzando hasta esa zona de edificio que se encuentra al otro lado. Así que
Aquí lo que hay que saber es que las ametralladoras tienen un momento de carga, o sea, hay un momento en el que se paran un poco, no lo he hecho ahora del todo bien, pero bueno, si estamos atentos al sonido, incluso visualmente, pues podemos ver que hay un momento que dispara, se paran y es el momento de ir de un lado a otro. Ahora tenemos que hacer básicamente lo mismo, pero tenemos el apoyo de este camarada que nos va a indicar el momento exacto en el que tenemos que pasar al siguiente sitio donde nos vamos a parapetar. Ahora corremos, corre que te corre, hasta este coche que se encuentra aquí y vamos a tener que repetir la operación para ir al edificio que se encuentra ahí más abajo. De nuevo el Borodinete nos dice que vamos a ir primero y nos vamos a ir al siguiente coche. De acuerdo, vamos. Hay que llegar con algo de vida, de ahí la importancia de ese botiquín, porque alguna bala que otra tonta nos puede dar. Y ahora hay que bajarse a los edificios de ahí abajo. Vamos a ver que hay un enemigo, pero no hay que preocuparse. De nuevo, tenemos que seguir la señal de aquí nuestro compañero y sin problema, aunque veamos un enemigo ahí abajo, este mismo soldado lo va a abatir. Así que podemos ir sin ningún miedo. Aquí veis. Y ahora de nuevo pues vamos a tener una escena introductoria de cómo vamos, de cómo va a entrar el ejército hacia la ciudad para alcanzar la Plaza Roja. Ahora nos introducimos en la ciudad y ya vamos a pasar al siguiente nivel dentro de esta batalla, en el cual pues tenemos que hacernos con la Plaza Roja. De nuevo nos vamos a encontrar faltos de armas. De nuevo llevamos aquí más de 10 minutos en la batalla de Stalingrado y todavía no hemos conseguido un mal fusil. Aquí, por mucho que empecéis aquí a dar vueltas, no vais a encontrar. No. Empezamos sin armas y lo que tenemos que hacer es, ahora vamos a salir un poco así al ataque a lo loco y van a ir cayendo compañeros nuestros por delante. Y ahora sí vamos a poder coger los rifles, de momento un simple rifle de alguno de los compañeros. De igual manera cogeremos simplemente el primer rifle y luego pues simplemente pasando por encima del resto lo que haremos es conseguir un número interesante de balas y ya podemos con esto medio defendernos. Aquí lo importante es no morir, evidentemente, durante todo el juego, pero aquí todavía no tenemos que preocuparnos mucho del ataque. Nos encontramos con que tenemos delante un chorro de tanques ahí por la plaza esta, así que lo que tenemos que intentar es flanquear. La forma más fácil es hacerlo aquí por la derecha y para ello pues vamos a tener que acabar con unos cuantos enemigos con este arma que tenemos ahora mismo, que no es muy potente y que además tiene una carga lentísima, pero bueno, más o menos nos va a servir para defendernos. Y en cuanto hayamos abatido algún enemigo y podamos acercarnos a él, pues vamos a directamente a robarle
ahí están, en ese juego de ahí vamos a encontrar los enemigos. Fijaos lo lenta que es el arma, pero en cuanto hayamos acabado con los enemigos que hay ahí dentro, simplemente pues le cogemos la ametralladora que hayan soltado y no hay, ya a partir de ahí simplemente con eso tiramos para adelante, porque con esa ametralladora ya tendremos un arma y de igual manera pues vamos a tener balas suficientes simplemente abatiendo enemigos con esta MP40. Bueno, aquí zona de habitaciones, como siempre, cuidadito con todas las esquinas. Ahí a la derecha del pasillo van a salir unos cuantos de enemigos. Hay que tener cuidado, hay que asomar la cabecilla con cuidado. Fijaos aquí que recibo hostias como panes. Estoy aquí a punto de morir y aquí ahora me busco un escondite. Y bueno, hay que conseguir acabar con esos enemigos rápidamente, entre otras cosas porque en esa sala es donde se encuentran los botiquines, que ahora los necesitamos más que nada en el mundo, porque cuanto alguna bala nos alcance estamos jodidos. Así que vamos aquí a la espera de que asomen la cabecilla. No sé si le he dado ahí. Así que por ahí. Vamos, con super precaución. Uy, uy, uy. Rebusco un poco a ver si veo botiquín, pero nada, no hay tutía. Así que nada, vamos a asomarnos aquí a ver si ahora sí acabamos con ellos. O si viene algún compañero a echarnos un cable, porque estamos jodidos. Ahí asomándonos un poquito. Vale, ahí parece que ha pasado algo, han tirado una bomba o algo. Bueno, nos metemos aquí y ya una vez que hemos recargado los botiquines, nos quedamos con la copla de que aquí abajo hay botiquines, por si lo necesitamos posteriormente. Y ahora tenemos que subir estas escaleras hasta la zona superior del todo. Evidentemente en algunos de los puntos de la escalera nos van a salir enemigos, pero hay que ir con cautela, pero teniendo cuidado de no quedarnos a la vista desde las ventanas, ya que tenemos enemigos que disparan desde el edificio de enfrente. Así que hay que ir subiendo más o menos rápido, pero buscando siempre el hueco de la escalera o la zona de pared para evitar estar en el punto de mira de los enemigos que se encuentran en el edificio de enfrente. Aquí, como me he bajado a botiquín, antes de volver a subir. Venga, más para arriba, más para arriba. Y en la zona superior del todo, bueno, aparte de unos cuantos enemigos que habrá que acabar con ellos. Ahí estamos, primero, otros aquí, bueno, qué mal lo estoy haciendo. Otro allí al fondo del pasillo. Aquí había un botiquín, así que sin problema ninguno. Vamos a llegar a una habitación donde nos tenemos que coger un rifle francotirador. Y tenemos que matar a los enemigos que se encuentran en la zona donde están los tanques que hemos visto antes a distancia. Pero hay una cosa peculiar que vamos a ver en cuanto lleguemos a dicha zona. Estamos aquí, cogemos este rifle de francotirador. Va a tener balas de sobra, de hecho nos va a venir muy bien, porque matamos la porra el rifle primero que teníamos, que era una porquería. Y por otro lado nos va a servir para el resto del nivel, para hacer disparos lejanos. Bueno, fijaos que primero tengo que cargarme a los oficiales, que son los que van con las gorras más chulas. ¿Por qué? Porque si voy, me pongo a cargar al resto de los enemigos antes que a los oficiales, que concretamente son tres, resulta que cuando acabemos con los enemigos que se encuentran aquí, con las ametralladoras, al lado de los tanques, etcétera, etcétera, esos oficiales vuelven a llamar a más soldados. Y cuentan los alemanes con soldados infinitos. Así que hasta que no acabemos con los oficiales, seguirán apareciendo más soldados. Una vez que ya hayamos acabado con los oficiales y con los soldados correspondientes, porque ya cuando no hay oficiales no se respawnean más, pues ya nos podemos ir a la zona de abajo. Aquí estoy comprobando que ya no quede nadie más. Hemos cogido una granada de palo de munición y aquí pues ya poco queda más. Ahí al fondo queda un tanque, de momento no hay que echarle mucha cuenta porque lo que hemos hecho es despejar la zona para que pueda entrar ahora la artillería y acabar con esos tanques y despejar la zona esta de la plaza para poder acceder al otro lado. Así que ya sin más lo que hay que hacer es bajarse para abajo, recorrer todo el camino que hemos hecho otra vez de vuelta. Y abajo, aunque lo voy a hacer fatal porque me voy a asomar la cabeza más de la cuenta para poder ver, simplemente lo que tenemos que hacer es esperar a que pase toda la secuencia de ataque a los tanques.
Bueno, pues ya sabéis, no asoméis la cabeza mientras están tirando obuses. Que nos hacemos pupita. Pues nada, ahora que tenemos el camino libre, nos vamos a meter aquí por esta zona de esta especie de trincheras. Y vamos a pasar por esta zona subterránea. Aquí podéis ir con... Pues no demasiado en esta primera parte, no demasiado cuidado, porque extrañamente apenas tenemos aquí enemigos. Y ahora ya estamos al otro lado. Y aquí es donde vamos a hacer buen uso de nuestro rifle francotirador. Porque vamos a ver que tenemos que nos disparan desde lejos. También hay francotiradores desde el lado alemán. Así que simplemente nos quedamos, buscamos algo que nos sirva de parapeto y nos ponemos desde lejos a buscar dónde están los enemigos. Con la precisión que tenemos con este rifle de francotirador, que no nos tiembla el pulso ni nada de nada, vamos acabando con ellos poco a poco. Aquí vamos a tener el efecto de las habitaciones, pero al aire libre. O sea, al lado de cada esquina nos van a aparecer nuevos enemigos. Así que tenemos que buscar un buen sitio para escondernos. Y así, pues, podemos poco a poco ir cargándonos los enemigos desde lejos. Y el peligro es mínimo. Si vemos que se acercan demasiado, pues cambiamos a la metralleta. Y vamos a por ello. Pero vamos, que en principio con el rifle francotirador podemos pasar todo este nivel sin problema. ¡Seguid agachado! Thank you.
¡Cubríos! ¡Cubríos! ¡Vamos, vamos! Bueno, y de esquinita a esquinita hemos llegado ya a este edificio que nos va a marcar el final del nivel, pero no de esta fase de Stalingrado, que ya dejaremos para el siguiente vídeo de esta saga, en el cual terminaremos esta parte. Sin más, yo como siempre, os emplazo hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!